Al final de la audiencia general de este miércoles 28 de diciembre, el Santo Padre pidió a todos una oración especial por el Papa Emérito Benedicto XVI para que el Señor lo consuele y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Me gustaría pedir a todos ustedes una oración especial. Por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia, recordémoslo está muy mal, pidémosle al Señor que lo consuela, que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Esta fue la petición del Papa Francisco al final de la Audiencia General de este miércoles 28 de diciembre, al dirigirse en sus saludos a los peregrinos de lengua italiana, congregados en el aula Pablo VI del Vaticano, palabras las del Papa Francisco que dejan entrever el delicado estado de salud de su predecesor. Recordamos que el pasado 16 de abril Joseph Ratzinger cumplió 95 años, y algunos meses después de su dimisión en febrero de 2013, se trasladó al monasterio Mater Ecclesiae en los Jardines Vaticanos, donde vive actualmente. En todo este periodo es asistido por las consagradas de la asociación Memores Domini y su secretario personal, Monseñor Georg Ganswing, que a lo largo de los años siempre ha hablado de una vida dedicada a la oración, la música, el estudio y la lectura.